con la intervención anterior concluye la comparecencia del señor secretario de Gobernación en relación con el análisis del tercer informe de gobierno. Señor secretario, le reconozco su compromiso con el diálogo, su apertura y el oficio político manifestados en la comparecencia que ha rendido en los términos mandatados por nuestra Constitución. Le ratifico lo mismo que a mis compañeros y compañeras senadoras, el compromiso que ha adquirido desde que asumí la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, ejercer una presidencia plural, incluyente, imparcial y que atienda a todos los grupos. Al tiempo que le agradezco las referencias de usted tan amables que hizo hacia mi persona. Mi compromiso como mujer de Estado, y subrayo mujer de Estado, señor secretario, porque siempre se decía hombre de Estado. Así que mi compromiso como mujer de Estado es ser puente que acerque posiciones y construya acuerdos democráticos entre los órganos del Estado y cumplir a cabalidad mi compromiso con el mandato legal de conducir la relación del Senado con los poderes de la Unión. Construir con todos una nueva gobernabilidad, ejerciendo una presidencia imparcial que escuche todas las voces para acercar posiciones. Como se ha venido dejando en claro en esta comparecencia, la atención de los temas de gobernabilidad bajo una nueva visión no es responsabilidad de un solo poder, sino de todo el Estado mexicano. Somos corresponsables de la gobernabilidad todos aquellos servidores públicos que laboramos en el Estado mexicano, no importa en qué poder ni en qué organismo autónomo. La gobernabilidad depende de la cooperación que todos los servidores públicos seamos capaces de construir. La gobernabilidad es un tema de corresponsabilidad y somos corresponsables de darle continuidad a una nueva idea de gobernabilidad que se debe construir entre todos. Muchas gracias por su presencia, señor secretario de Gobernación.